Y hoy comenzó la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a niños y jóvenes de 12 a 17 años que lleven más de 4 meses de haber completado el esquema de vacunación. Mientras en Medellín van 3 días consecutivos sin fallecidos por esta enfermedad. La vacuna es solo para quienes lleven 4 meses después de su segunda dosis y solo se aplica Pfizer en esta población. Continuamos con nuestro cronograma, estamos yendo a los diferentes lugares, colegios, media técnica, instituciones educativas y estamos en los puntos de vacunación habitual aplicando la dosis de refuerzo. Preocupa que en estas edades faltan muchos por iniciar esquemas o completarlos. Al menos con una dosis tenemos alrededor del 30% de las personas entre los 12 a los 17 años que todavía están pendientes por iniciar sus esquemas de vacunación. Medellín lleva 3 días sin muertes, lo que refleja el descenso en contagios, positividad y hospitalizaciones por COVID-19. Continúa siendo muy predominante que las personas que no han accedido a la vacunación son quienes están infectando y quienes están complicando. Sin embargo, nuestra ocupación en UCI está inferior al 5%. Es más, hemos estado en una ocupación de menos del 3%. Esto es muy buena noticia para la comunidad. En Medellín, por cada 6 fallecidos, 5 no han accedido a vacuna o refuerzo.